chaquetas de cuero, cascos y mucho más. Hoy nos estarán acompañando los Dragones de Fuego, así que por favor, acompáñame. Nos encontramos con Job. Él es vicepresidente del Club de Motos Dragones de Fuego. Por favor, coméntame acerca de cómo los motoqueros iniciaron en el mundo. Buenas tardes, mentores, a este distinguido canal, a este medio. Y bueno, hablando brevemente la historia, ¿no? Esto empieza desde 1968, allá por esos años, en el cual, digamos, se crea la primera motocicleta hecha sobre una montura de una bici, con un motor bicilíndrico que funcionaba a carbón y a vapor. En ese entonces, digamos, se dio estas primeras pruebas. No hay un dato cierto de quién fue el que creó la primera motocicleta, ¿no? Pero en base a eso se dio ya, y se vio reflejado en la Primera Guerra Mundial. De los pilotos decidieron hacer ya los escuadrones en motocicleta, ¿no? Entonces ya no por el aire, porque obviamente había mucho temor de ser derribados, y hicieron un ataque sorpresa, por así decirlo. Entonces, por lado de Alemania es donde surge esto, ¿no? Del motociclismo, los primeros motociclistas, y hacen el tema de los escuadrones, de ahí salen los motogrupos y los motoclubs. Adoptan también en ese entonces como escudo es la Cruz de Malta, que es el primer símbolo motoquero en la historia del ciclismo. ¿Por qué la Cruz de Malta? ¿Tiene algún significado en específico? En este caso, pues porque, como te digo, era el símbolo de los nazis que adoptaron en los escuadrones de los pilotos. Entonces, por eso la Cruz de Malta tiene un gran significado, ya que es, pues, la raíz de la formación de estos clubs y los motoclubs a nivel mundial. Bueno, ahora Job, háblame acerca de lo que son los clubes de motocicleta, pero en Bolivia. ¿Cómo es que se han dado el inicio? Bueno, el inicio viene, pues, acá en Bolivia desde los años 70, ¿no? Con las llegadas prácticamente de las primeras motos, que son una marca reconocida a nivel mundial, que es la moto Jawa. Entonces, la moto Jawa era, pues, tenerla acá un lujo desde esos años, porque era una de las más caras, porque era una moto prácticamente original, desde la primera tuerca que tenía montada hasta el último espejo o adorno, en este caso, que tenía, ¿no? Entonces, prácticamente llegan las moto Jawa y empieza la pasión por las dos ruedas. Empiezan en La Paz, porque así es, los más antiguos son los calandeques, también marqueses, se diría, ¿no? Los que han marcado historia en el motociclismo en Bolivia, más que todo en La Paz. Buenísimo. Ahora, por favor, háblanos acerca específicamente de lo que es tu club, cuándo iniciado, qué se necesita para poder formar parte también. Bueno, nuestro motoclub hoy en día, llamado así Dragones de Fuego, bueno, surgió allá por los años 2015-2016, entre los meses de octubre y noviembre. Este motoclub se caracteriza más que todo por ser un club abierto, y con el transcurso de los años siempre fue un club popular. No distinguió el tema de tipo de motos, cilindrada, posición económica, ni tampoco del lugar de donde vienes, ¿no? Entonces, ¿no importa la cilindrada? No importa, acá con nosotros somos una familia abierta, no importa la cilindrada, no importa el tipo de moto. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, yo que tengo una de 150, igual puedo entrar. No, bienvenido. Aquí lo que prima es la pasión por las dos ruedas, y nuestros pilares fundamentales, que son la hermandad, la lealtad y el respeto. Y en esta vida de motociclista, pues, ¿qué te digo? Es un sinsabor, y a la vez es una suma de muchas alegrías, anécdotas, historias, ¿no? Y es un estilo de vida prácticamente que uno adopta cuando, pues, entra a un motoclub o a un grupo, en este caso, o a un MG. Tienen sus diferentes siglas, porque son también
dependiendo al tiempo que uno la forma, ¿no? Entonces, nuestro club ahorita prácticamente ya pasó los 8 años, la verdad, y estamos ya como un motoclub consignados, reconocidos legalmente por la Federación Departamental de La Paz de Motociclismo. Entonces, ¿qué te diría? El estilo de vida de un motociclista es lindo, es largo si sabes cuidarte y si sabes respetar la velocidad, la vía y también a los peatones. ¿Qué estilo de vida lleva más o menos? ¿Qué cosas los distinguen de otros clubs? Mira, cuando tú adoptas ese estilo de vida, como se dice, es prácticamente la moto es tu vida, es tu pasión, es tu mundo, ¿no? Puedes hacer un sinfín de cosas. Puedes hacer miles de cosas, pero siempre está prioridad tu moto. Una ruta, un viaje no es lo mismo que ir en auto o en un bus. En una moto tú vives al 100% lo que es la adrenalina, si te pasa algo, las anécdotas, si te plantas, pero ahí estamos todos como club para ayudarte. Entonces, el estilo de vida que tú adoptas en esto, ¿qué es? No siempre dejar la vida social normal o dejar a tu familia de lado, no. Simplemente incluir en tu vida las dos ruedas y a tus hermanos que son del club. ¿Qué actividades realiza específicamente este club? Quizás realizan viajes, se concentran en algunas plazas, algunas carreras. Claro, mira, tenemos un sinfín de actividades que llevamos a cabo. Obviamente, en estos 2 años que están pasando por la pandemia, tenemos restricciones y limitaciones, pero siempre estamos en base a hacer actividades de solidaridad. Hacemos rutas en las cuales compartimos por el cumpleaños de un hermano o también para recordar, por decirte así, una fecha. Más o menos, ¿de dónde a dónde sería la ruta? Queremos hacer un recorrido desde nuestro punto de concentración, que es en Plaza Bolivia, ¿no? Entonces nos concentramos ahí, hacemos nuestras reuniones y hacer un circuito por ambas ciudades, ya Ciudad de La Paz, Ciudad del Alto, y volver a nuestro punto, que es Ciudad de La Paz. Y las actividades, como te digo, no son solamente, también hacemos viajes interdepartamentales, y ahora nos toca como MC programar un viaje internacional. En este caso tenemos un viaje ya en puertas, que es al país de Chile, y nos están esperando allá un motoclub también, que nos va a recibir. Pero estamos aguardando primero que se abran las fronteras y también estar todos vacunados. Y bueno, pues con las medidas respectivas vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, ¿no? Es nuestro próximo objetivo. Y hablando acerca de viajes interdepartamentales, ¿podrías comentarme acerca de uno en específico? Que bueno, pues ha debido ser una gran aventura. ¿Cuántas horas les ha tomado? ¿De pronto tuvieron algún incidente en el trayecto? Sí, mira, hay un viaje que hicimos a Oruro, en el cual hubo accidente, hubo motos plantadas, llegamos al evento allá, sí compartimos todo y hubo también una serie de diferencias tal vez con otras personas, tuvimos que llegar tal vez hasta la policía, pero obviamente siempre todos unidos, ¿no? Porque nosotros nos estamos para apoyarnos unos a otros, de eso se trata esto, ¿no? Siempre en las buenas y en las malas. No somos solamente un club de amigos, somos una familia. Exacto, son una hermandad. Por favor, ¿podrías comentarme, así como hay momentos buenos, quizá también han tenido un momento malo, trágico, quizá una persona se ha accidentado, ha tenido que parar en el hospital? Mira, gracias a Dios no hemos tenido accidentes de magnitud, gracias a Dios, porque como te digo, en cada viaje, en cada ruta que hacemos, tenemos un orden que es nuestra directiva y ahí están los capitanes de ruta, quienes se encargan de cuidar a toda la tropa, por así decirlo, de los motociclistas, van de atrás adelante cuidando, y gracias a Dios sí ha habido accidentados, pero leves, no han sido fuertes, y gracias a, también a que usan todas sus protecciones, el casco debido, no ha pasado a mayores. Sí han habido también historias, como te digo, que se han plantado, se ha pinchado la llanta, se ha roto el cable de acelerador, pero bueno, todos siempre prestos, nos ayudamos. Y ahora es momento de hablar con Brian. Por favor, coméntame, ¿hace cuánto tiempo tú ya estás en este club? Buenas tardes, sí, claro, mi nombre es Brian, estoy aquí en el club ya 2 años y medio, un poco más tal vez. Estoy fungiendo ahorita la función de sargento de armas, como pueden ver en mi parche. ¿Qué es el sargento de armas? Por favor, coméntanos. Claro, sargento de armas es aquel que pone la disciplina dentro del club para todo aquel que quiera cometer alguna falta, alguna sanción que se merezca, algún mal comportamiento que haya tenido en la ruta. Entonces, los sargentos de armas se encargan de ver el caso y ver si se merece o no merece una sanción o qué tipo de sanción corresponde a tal caso. ¿Puede llegar a una expulsión, por ejemplo? Claro que sí, puede llegar a una expulsión, dependiendo de la falta que haya tenido. ¿Qué faltas podrían existir para ser expulsado del club?
una falta grave es por portar el chaleco de mala manera, ya sea en pequeñas enziñas, en confrontamiento con policías o de alguna manera en algún robo o en algo. Bueno, ahora, algo que podemos ver y llama bastante la atención es la mascota que tiene el club, ¿verdad? Coméntanos, por favor, acerca de eso. Claro que sí, la mascota es del club también. También hay un pequeño perrito también. La mascotita es un conejito, es tipo angora. Se llama Capuchino. Capuchino. Está con nosotros ya un año prácticamente con nosotros. Y solamente le falta guardarle su chalequito también para que sea parte de nosotros también. ¿Él nos acompaña a algunas rutas, algunos viajes? Sí, nos acompaña. Por más de que no se lo crean, es súper compañera y va también en la moto, leal y firme. No se mueve, no es como en algunos piensan que se va a escapar, se va a caer del tanque, no. Va súper tranquilita y súper relajada. Y súper seguro, ¿verdad? Y súper seguro. Para finalizar, háblanos acerca de la experiencia que has tenido, quizá algún accidente. Por favor, coméntanos. Oh, no, ¿para qué decirte? Accidentes, experiencias de mucho. Cuando yo he iniciado en temas de motociclismo, como cualquier persona, me he caído, me he sacado los moretones en la rodilla, he roto mi moto, la he vuelto a hacer parar, pero ya con el transcurso uno va aprendiendo, ¿para qué decir? Y mi mayor experiencia, mi mayor accidente fue en el camino de la muerte. Imagínense, 10 de la noche, casi 11 de la noche y todavía en mitad de camino y en una curva que había con una pendiente, ahí me caí y donde no, casi ni la cuento, porque me quedé sin embriague, sin palanca y sin cambio de cajas. Entonces tuvimos que arreglarlo ese dato a plan de alambres. ¿Te caíste en el camino o te fuiste al precipicio? No, en el camino. Ay, ante una cascada, porque del camino no. Si te salías, ya no la contabas. Ya no la contaba. No, y qué decirte, esa noche nos pasó de todo, que primero, como ahora, el viento, luego la lluvia, las cascadas, el granizo que había después saliendo en la cumbre, el viento frío, la nieblina, fue una experiencia totalmente única. Salir a la 1 de la mañana a estar en la cumbre. Y ahora nos encontramos con Ángel. Por favor, coméntame acerca de los parches que tienen, me llama bastante la atención. Claro que sí, muy buenas al canal. Bueno, cada parche que llevamos, ¿no?, los integrantes del motoclub, representa lo que es una ruta cumplida, ¿no? Eso es como una medalla que se gana uno al sacrificio y al valor que tiene, ¿no?, en carretera, a la hermandad. Cada uno de estos parches, por ejemplo, tengo parches de rutas de Avenida Oruro o de aniversarios que tienen los motoclubs. Y cada aniversario se hace una ruta, ya sea una comunidad o dentro de la ciudad. Con un parche más emblemático que tenemos en el motoclub es este de Chile, del 314, donde vinieron un motoclub de Chile. Y lo que se hace por general es un intercambio. Yo le doy un parche que corresponde a mi club y el motoclub me da su parche. Intercambio de parches, ¿verdad? ¿Cuál es tu parche favorito, el que pucha ha marcado historia en ti? Bueno, es el más querido, yo diría que es este de los demonios de las tinieblas, porque es donde una de las rutas que ha sido mi intercambio de parches. Cuando yo estaba iniciando, yo ya llevo 5 años en el club, entonces ha sido el primer parche que he intercambiado, entonces es un parche apreciado. Buenísimo. ¿Podrías hablarnos acerca de otro de tus parches? Este grande, por ejemplo. Este es de un evento que se ha hecho aquí en la ciudad, el Wilcacuti. Es lo que dicen, ¿no? El Año Nuevo Aymara ha sido un evento de aquí del Motoclub 3600. ¿Hace cuánto tiempo fue ese Wilcacuti? Esto fue aquí, como dice, 2019. También tenemos parches que es el bautizo de los nuevos integrantes. Entonces, cada bautizo se va a una ruta y se procede al bautizo de los integrantes. Igual, se reparte un parche en conmemoración a ese bautizo. ¿Y qué se hace en el bautizo? ¿Cómo los bautizan? Bueno, eso ya depende de los que están encargados. La sorpresa, pues, una anécdota, los integrantes antiguos les hicieron besar hasta una cabeza de chancho. Entonces, ya es una sorpresa, ¿no? ¿Y cómo fue tu bautizo? ¿Qué te hicieron realizar? Yo en realidad bautizo no tuve, ya que yo estuve desde los inicios del club. Entonces fue con mis amigos, unos amigos que yo conocí, entonces fuimos andando de... No teníamos ni el parche, o sea, no había un logo definido. ¿Eres pionero entonces? Sí, soy uno de los primeros en el club, uno de los más antiguos, por decirlo así, soy el más antiguo. ¡Dragones! ¡Hermandad de Altar y Respeto! ¡Dragones de Fuego! ¡Hermandad, lealtad y respeto! ¡Dragones de Fuego! ¿Naces dragón? ¡Mueres dragón! ¿Naces dragón? ¡Mueres dragón! ¡Eso!